bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Nos vinimos al sur, Marce querido, nos vinimos al sur, donde el torneo, uno de los más grandes, si no es el más grande, pega en el palo, pega en el palo. El más grande del norte, señoras y señores, Changuito 2019. Presentación, terrible presentación. Porque acá está el hermano, el Mono Donis. Nos va a estar contando lo siguiente de la organización de este hermoso campeonato. Mono querido, ¿cómo andamos? Hermano, bien, muy bien. Un poco contento con el día, nos toca un día muy lindo después de lo que pasamos ayer. Espectacular el día, pero bueno, vinimos nosotros, salió el sol, hermano. No, sí, Germán, realmente lo estamos esperando. Me ha dicho que venías a cubrir el torneo, bueno, muy contento. Empezó todo bien ayer, un poco el tema del tiempo, la inclemencia del tiempo que se complicó un poco, pero bueno, pudimos terminar la jornada, bueno, lo lindo que amaneció muy lindo y hoy está hermoso. Muchísimo, ya de tempranito ya empiezan a venir los chicos. ¿Puede ser que digamos que es el torneo más grande del norte? Pues. Y bueno, sí, nosotros que viajamos mucho y que andamos en todos los torneos, yo creo que estamos hoy en el torneo más grande, más convocante del norte, aparte de la cantidad de equipos y la calidad de los equipos que nos visitan, ¿no? ¿Cómo qué equipos nos vienen a visitar hoy? Bueno, vienen Belgrano de Córdoba, Atlético Tucumán, viene Unión Santa Fe, viene Juventud Antoniana de Salta, después equipo de Formosa, Chaco, del interior de Córdoba y bueno, muchos, la mayoría del interior de Santiago del Estero también, como tenemos de Tintina, Coloneadora, Quimilí, Loreto, Termas. Bueno, realmente del interior mucha gente se ha desprendido para venir este año, ¿no? Lo que pasa es que ustedes viajan mucho y entonces, bueno, la visita tiene que venir. Sí, Germán, mucho pasa por eso porque nosotros tenemos que devolver las visitas. O sea, vienen porque nosotros vamos a los torneos de ellos y generalmente es como un trueque. Ellos vienen y vos me tienes que devolver la visita. Así que, bueno, y eso se siembra sobre todo con los otros equipos y hacemos relaciones. Así que estamos permanentemente viajando. Ellos vienen a nuestro torneo y nosotros les devolvemos la visita. ¿Cuánto hace que venimos trabajando con este torneo? Esta es la séptima edición del torneo Changuito 2019 y bueno, cada día, cada año tratamos de implementarle unas cosas, tratar de mejorarlo. Germán, como vos has visto, no sé si creo que el año pasado también estuviste, tratamos de que todo esté en orden, todo cercado, todo vallado, para que únicamente adentro podamos ver los chicos, los entrenadores, los árbitros, como tienen que ser, que son los protagonistas principales de todo. Como tiene que ser, porque si no los padres se te meten encima. El cámara está feliz, ¿no? Te digo la verdad, porque en los otros torneos se les cruzan los padres, no podemos filmar bien. Acá va a salir bárbaro. Y los árbitros, contame un poco de los árbitros. No, muy bien aquí a cargo, este año a cargo del señor Omar Rivero. Muy bien, muy ordenado, todo tiempo a horario y realmente muy bien. La verdad es que la organización, junto con el tema de los árbitros, está funcionando muy bien. Bueno, primero los felicito, creo que como tenemos que hacer el día así para que sea un torneo perfecto, el más grande del norte. Está en el programa más grande del norte también. Bien, aparte, amigo, te felicito por el premio. Sé que lo que anda, lo que lucha, lo que remas, todo con el tema del fútbol infantil, bueno, te merecías un premio de eso. Yo como siempre se lo digo, es de los chicos, de la escuelita de fútbol. Nosotros vamos y ellos son los actores. Lo único que hago es meter el micrófono y que hablen los chicos, mostrar el fútbol de ellos. Sí, bueno, pero es fundamental que vos andas, te llegas a muchas escuelitas del interior de Santiago, de la capital, te vas zona banda, te vas... O sea que cubres todos los aspectos de lo que es el fútbol infantil en Santiago y eso es importante. Bueno, muchísimas gracias, en serio, monito querido. Te puedes decir monito, ¿no? Sí, por favor. Todo el mundo conoce. Al otro le digo pelado, a vos te digo monito. No hay problema, que más, no hay problema. Che, bueno, voy a hablar con uno de los encargados de los árbitros, ¿puede ser? Por favor, el señor Rivero. ¿El señor Rivero? De garantía. ¿Sí, garantía? Garantía. Grande. Che, escucha, hablando un poquito de esto, ¿la gente de Unión vino, en serio? Sí, sí, ahí andan. Yo le traje el termo de color. ¿No? No, sí. Sí, y los puestos de encima, sí, los Germán. Para que lo vean. Para que me tiren la bronca. Vos sabés que lleva la de ganar. Sí, es verdad. Gracias, bonito. Gracias, hermano.